Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, dio a conocer lo que llama un modelo de corrupción. Dio a conocer la construcción de al menos 7, llamó lujosos, cuarteles policiales durante la administración de Silvano Aureoles. Estas son las imágenes. Tenemos hallazgos muy sobresalientes que indican a todas luces actos de corrupción, de lujos graves. Durante la pasada administración que encabezó el perredista Silvano Aureoles, se detectaron una serie de anomalías en cuarteles policiales de Michoacán. Así lo exhibió el actual gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. También acusó que la administración de su antecesor gastó cifras estratosféricas en la construcción de al menos 7 cuarteles en diversos municipios como Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Cualcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetam. Esto cuando se debió de haber pagado solo uno. Expuso que por obras que no rebasan los 50 millones de pesos, Aureoles pagó en 2016 más de 5 mil millones de pesos por un proyecto ejecutivo de arrendamiento, mantenimiento y adquisición de los 7 cuarteles. Simularon contratos de arrendamiento que realmente eran contratos de obra pública, para evadir toda la reglamentación. Estos contratos fueron asignados a una empresa por adjudicación directa. Fue hasta el 28 de septiembre de este año, 2 días antes de terminar su administración, cuando el gobierno de Silvano Aureoles decidió comprar a un alto costo los 7 cuarteles. Las obras en algunos de ellos no estaban terminadas, pero sí se construyó en cada uno una casa de gobierno o un búnker donde se hospedaba el gobernador. Se trata de lujosos complejos con finos acabados y blindajes, así como amplias recámaras y diversas áreas de recreación.